bienvenidos a Entre Amigos. Mi nombre es Alejandro Valencia y el tema de hoy es amor. Y tengo para platicar acerca de este tema a dos grandes invitados. Ella es Cristina Ortiz y Irán Lobato. Y también, antes quiero agradecer a Cristina la invitación, porque hoy les quiero comentar que estamos en el municipio de Poza Rica, Veracruz. Salimos del foro a un rico calorcito y muchísimas gracias por esta invitación, Cristina. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo encantada, muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tomarte la molestia de venir. Nosotros aquí en Poza Rica, sabes que encantados de recibirte siempre. Y bueno, pues yo soy Cristina Ortiz Vargas y bueno, vamos a ir desenrollando toda esta situación de la cual vamos a hablar hoy, que está bien interesante y por supuesto bien bonita. Muchísimas gracias. No, al contrario, Cristina, Irán, ¿cómo te encuentras? Estoy muy contento de estar en el programa de Valencia, la verdad, gracias por el espacio. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento. Igual, como decía aquí mi amiga Cristina, muy contento de que estés aquí con nosotros aquí en Poza Rica. Bueno, yo soy de Botán de Veracruz, pero vine a visitar a mis amigos, que no podía dejar pasar este momento. Pues muchísimas gracias. Y vamos a empezar. El tema de hoy es amor. Es un tema complicado. Porque hoy tengo dos representantes principales e importantes de la región acerca de estos grupos de la comunidad LGBTI+Q, que es un tema que de pronto la gente desconoce muchas cosas. Y quiero hablar hoy del tema del amor en nuestras propias vidas. El amor desde nuestra familia, desde nuestra sociedad, desde el amor que hemos tenido que aprender cada uno para poder estar o para poder llegar hoy hasta el día de hoy aquí a este punto. Así es que no sé, me gustaría que empezaras, porque te quité la palabra hace un momento, pero pues ¿qué tienes que decir? Primero, a mí me gustaría empezar con esta pregunta, y es ¿desde qué momento yo me empiezo a amar como persona al reconocer que soy homosexual? Claro que sí, Ale, gracias nuevamente. Es una pregunta algo difícil, porque a veces al llegarte a amarte, o sea, amar por completo es muy difícil. Es muy difícil, bueno, en mi persona lo fue porque al abrirme a aceptarme tal y como soy, al abrirme a la sociedad, fue muy difícil para mí. Fui una persona de closet desde que estaba muy chico. Bueno, uno se da cuenta desde que estaba en kinder, ¿no? Cuando ves que te relacionas a las niñas y te das cuenta que no te gustan los juguetes de los niños. Entonces, así fue evolucionando, llegué a la primaria, secundaria, la preparatoria, igual seguía siendo una persona de cosas, seguía siendo una persona muy insegura, una persona que se hacía muchísimas preguntas, pero preguntas culposas hacia uno mismo, o sea, que, ¿por qué soy así? ¿Por qué no me acepto? ¿Por qué nací gay? Entonces, no te aceptas, y en el momento que tú tienes que aceptar es cuando en verdad te despiertas y dices tú, stop, tengo que empezar aceptar mis errores, aceptar mis defectos y amarme tal y como soy. Y fue cuando cumplí 18 años y dije, ya tengo 18 años, ya le puedo decir a mi mamá abiertamente que soy gay. Y fue cuando empecé una historia de amor, un amor tan hermoso que hoy en día aquí estoy abiertamente y definiendo siempre lo que es, definiendo mi persona. Y siempre lo he dicho, la gente siempre va a cambiar con tu ejemplo y no con tu crítica. Ok, verdad, ya está tomando temas que ya vienen como más fuerte más adelante, pero bueno, también me gustaría que nos platicaras un poquito también acerca de tu vida. Me gustaría que le platicaras a la gente quién eres. Hace rato, antes de empezar el programa, me decías cómo te presentas y me encanta. La verdad es que creo que es algo que no todos tenemos el valor de pronto de hacerlo, sean de la comunidad o no de la comunidad, ¿no? Claro, muchas gracias. Bueno, yo soy Cristina Ortiz Vargas. Soy mujer diversa, orgullosamente transgénero. Bueno, y hablando precisamente en el contexto del amor, el amor es un valor. El amor es un valor del cual, pues bueno, mucha gente de la comunidad carecemos o llegamos a carecer precisamente porque no trabajamos o a nivel familiar no trabajan con eso. Entonces, eso es un valor, precisamente un valor como tal que te envalentona y que te empodera para poder salir y enfrentarte a la comunidad que en algún momento, a estas alturas de la vida, todavía no está preparada para poder recibir o para poder entender y comprender a personas con una orientación y una expresión
distinta a la normativa o a la que ya está de alguna manera documentada. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque de manera cultural, pues no hemos trabajado. Yo creo que aquí es donde a la comunidad nos corresponde, a la comunidad LGBTIQ+, nos corresponde correr la voz, educar a las sociedades al respecto de todo eso. O sea, sí tenemos mucho trabajo que hacer con nuestras familias, hasta con quienes no conozcamos en las escuelas, donde laboremos. Tenemos que cambiar todo el contexto para que la sociedad nos comience a ver a través del amor, pero a través de nuestro amor propio, del amor interno, del amor que te tienes a ti mismo. Y a través de eso, pues no necesitas, cuando ya te conoces y cuando ya conoces el amor dentro de ti, ya no necesitas buscar o depender de algo o de alguien para poder vivir o sobrevivir. Sucede mucho en la comunidad que cuando no has trabajado con este valor, estás expuesto o eres vulnerable a que cualquier persona, dicen que, hay un dicho que dice que al que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Entonces, bueno, yo creo que aquí cabe perfectamente, porque cuando no nos conocemos a nosotros mismos, entregamos nuestro amor y nuestro cariño y nuestro afecto a cualquier persona y dejamos que la otra persona haga con nosotros lo que quiera y guste. Y nosotros no nos damos cuenta porque no conocemos el amor como ese valor interno. Creo que hablas de algo muy padre, porque realmente, yo creo que tú concordas, la falta de amor nos hace desvalorizarnos, ¿no? Perdemos este valor que tenemos como humanos y entonces perdemos el sentido de donde nos encontramos parados de repente. Entonces es bien importante de pronto saber quiénes somos, conocernos, amarnos y encontrarnos con nosotros mismos para poder aceptarnos. Y en una entrevista pasada alguien decía, o sea, si por lo menos no me aceptan, me respetan. Y creo que también eso es padre, ¿no? Porque no todos se tienen que aceptar, no les tienes que agradar a todos, pero el respeto también es parte fundamental de esto. Y regresando un poquito a lo que hablaba Irán hace un momento, a mí yo creo que hay un tema como debate, me gustaría debatirlo con ustedes, porque de pronto decía, es que cuando eres niño, estás en el jardín, que no sé qué, de pronto te das cuenta que no te gustan los juguetes de los niños y demás. Y creo que también tenemos que romper un poquito esta parte, porque cuando estás en un desarrollo, creo yo, cuando eres niño, el hecho que a un niño le guste una muñeca no significa que el niño sea gay, ¿no? Entonces, porque también está muy marcado de pronto en el machismo mexicano que los niños son de azul y las niñas son de rosa, que los niños juegan con muñecos y las niñas con muñecas, ¿no? Y de pronto creo que esto es algo que se va desarrollando cuando tú eres niño y que te puede gustar de repente esto, depende del otro, y eso no identifica un género, ¿cierto? Claro. ¿Tú qué concepto tienes? Yo creo que, bueno, yo te puedo hablar a través de mi experiencia como mujer transgénero, y yo creo que mi amigo Irán te hablará de su experiencia. Entonces, hablábamos de uno de los valores fundamentales importantes, que es el amor, pero va de la mano con la confianza, ¿sale? Entonces, para desarrollar el sentido del amor o el valor del amor, algo o alguien tiene que infundirte confianza, ¿no? Sí. Para poderte expresar. Entonces, bueno, yo por ahí, Ira me conoce ya un poco más, entonces yo siempre he dicho que mi historia es rosita. Entonces, y a mí qué me importa que me pongan que el rosa es de gente gay y que el azul es de... A mí no me importa ya si me ponen de azul o de rosa. Porque bueno, yo ya trabajé tanto la confianza como el amor, la confianza propia, la confianza personal como el amor propio. Y después de ahí, pues que todo el mundo diga lo que usted quiera de mí. Yo me conozco y sé de dónde voy y sé de dónde vengo. Entonces, bueno, yo tuve la gran bendición de tener una familia. Mi madre tiene 80 años. Entonces, tuve la gran bendición de que a través del amor y a través de la confianza pudieran verme
y pudieran ver tanto mi expresión como mi orientación. Entonces, pues desde ahí, ya con una herramienta tan importante, pues ya te vas por la vida así como para donde te lleve. O sea, ya no te fijas tanto en qué pudiera decir el amigo, el pariente, el vecino. Y pues bueno, a través de eso, pues yo tuve mucha facilidad en la vida de poderme desarrollar y de poderme conducir, de poderme proyectar como yo quiero. Y hasta hoy lo sigo haciendo como yo quiero. Te mentiría si únicamente fue la familia. Realmente sabemos que en la vida te encuentras a muchos maestros y todos esos maestros me han enseñado, así como ustedes, me han enseñado mucho en la vida, pero por supuesto también te encuentras cosas que pudieras considerar negativas, ¿no? Pero tú tienes que poder buscar esta resiliencia que cada uno de los seres humanos tenemos para poder transformar todas esas experiencias en positivo y utilizarlas para reivindicar tu vida y para que tu vida en algún momento pudiera incentivar a alguien más. Pues bueno, yo a través de cómo me percibí, o sea, realmente yo nunca me di cuenta como generalmente es común que te aborden, que te pregunten, oye, ¿cómo te diste cuenta que te gustaban los hombres o las mujeres, los niños o las niñas? Claro que no, eso es una cuestión meramente como decíamos hace un rato, de expresión y de, ay, no recuerdo la palabra, de orientación. La orientación viene desde aquí y es como si yo le preguntara a, no sé, a mi tío, ¿cuándo te diste cuenta, tío, que te gustaban las mujeres? O sea, es que eso no lo adquieres, eso ya lo traes desde toda la vida. Y a mí me encanta platicar de esta experiencia porque a mi madre, a pesar de haber estado o de haber trascendido en una época, de haberme tocado construirme en una época donde toda esta situación, todo el contexto LGBTIQ+, era bastante estigmatizado, vulnerado, violado, violentado, y no había nada ni nadie que ningún respaldo que te pudiera dar algún valor. O sea, todo el contexto LGBTIQ+ era de segunda, de tercera, no existías, eras invisibilizado. Entonces, bueno, yo hoy hablo mucho de la experiencia que tuve con mi familia porque digo, a pesar de haber vivido en una época donde no éramos visibilizados, donde no existía el amor y la comprensión, en mi familia tenía ese valor bastante arraigado y a través de esos valores me comenzaron a ver. Entonces, imagínense ustedes que yo sí le decía a mi madre, cómprame, mamá, una muñeca, me la compraba. Si le decía yo, cómprame una maquinita de hacer tortillas, me la compraba. Mamá, vamos a jugar a las comiditas. Mi mamá, pues es campesina y pues bueno, todo el día estaba en el campo trabajando y el domingo, que era el único día que estaba con nosotros, ese día yo le decía, mamá, vamos a jugar a la comidita. Mi mamá se pone a jugar a la comidita conmigo. Entonces, es construirte en positivo. Y no irte bloqueando, no estigmatizar lo que tu hijo. Hoy cuando se me acercan mamás que no saben cómo enfrentar todas estas situaciones, yo entiendo perfectamente que hay una situación de duelo la que viven las madres, que viven los papás, que viven las familias, porque pues por supuesto cuando se hace un levantamiento de un acta de nacimiento, cuando nace un niño, cuando vas al registro civil y lo registras como tu hijo o tu hija, pues la norma te lleva a que pues la genitalidad es pene o vagina, es niño o es niña y así queda asentado. Pero no nos ponemos a pensar en que nuestros hijos en algún momento no se van a sentir bien con esa expresión y ahí es donde se crea un gran conflicto. Creamos un gran conflicto en ellos. Hoy digo, pues deberíamos de en algún momento escuché que se podían eliminar del contexto del género de las
de las actas de nacimiento, dije, estaría perfecto. O sea, ya cuando yo tuviera por lo menos 14 o 15 años que pudiera yo decidir, entonces, ¿y sabes qué? Ponme femenino o ponme masculino, porque con eso me identifico, con eso soy feliz y con eso me siento bien, ¿no? Claro. Pues qué interesante, porque de pronto tenemos ideas totalmente diferentes, ¿no? No vamos más allá. Creo que el ser humano es a veces un poco egoísta, ¿no? Y aparte que estamos marcados culturalmente con una línea de tan cuadrada, y a veces que esto no ayuda a mejorar la situación en estas situaciones vulnerables. Y en tu caso, ¿cómo ha sido este proceso de encontrarte contigo mismo, tu relación con tu familia? Porque aquí estamos hablando de una historia de un color rosita, como para pared, estamos en un espacio de Cristi, pero no a todos nos toca la parte rosita, ¿no? Siempre hay alguien en la familia o varios que no te aceptan, que no te quieren, o que luchan, o que no quieren darse cuenta quién eres, ¿no? Y creo que eso es a veces lo más complicado, porque también es cansado, yo creo, en algún momento. Llega un momento en que dices, pues yo ya no puedo hacer más. O sea, si tú no aceptas, si tú no quieres, o sea, ¿qué sigue después de esto, no? Pero será un temita más adelante. Perdóname, yo amo toda esa parte. Yo amo toda esa parte porque, como tú sabes, hay tanto que platicar y tanto que hablar al respecto. Por supuesto. Que no nos alcanzarían 5 o 6 programas, pero adelante. Vamos. Bueno, pues sí, efectivamente, aquí mi amiga tuvo una... Pues cada quien escribe su libro, ¿no? Cada quien escribe su propio libro y cada quien tiene su historia, ¿no? Porque tampoco me puedo comparar con la historia de chicos que han estado, pues, violentados, ¿no?, por los padres, que no los aceptan, que los corren de sus casas, que los maltratan psicológicamente, que los tratan mal. O sea, prácticamente para ellos los destierran de sus vidas. En mi caso, fue algo más personal, porque yo era el que no me aceptaba, yo era el que no quería aceptar mi vida, no quería aceptar lo que en verdad era. Y eso, cuando empezamos a hablar, el amor propio cuenta muchísimo en mi historia, porque efectivamente tuve que aprender a amarme, aprender a aceptarme con mis defectos, con mis virtudes, aprender a ver la vida de diferente manera. Yo la veía, yo siempre he dicho que mi vida es como una burbujita en la que dejé pasar varios años. O sea, ahorita te juro, Ale, Cris, que yo quisiera regresar a los años anteriores, desde que tenía 10 años, y ahora sí, defender lo que en verdad era, vivir lo que en verdad era, porque no viví, yo siento que no viví los años que son los años de oro, la secundaria, cuando empiezas a conocer a tus amigos, sales, te diviertes, empiezas a conocer tú mismo, ver los cambios físicos que hay en tu cuerpo, pero no lo viví. Entonces yo siento que esa parte la tengo como que trabajar, pero el amor creo que siempre fue mi historia, el punto principal. Mi mamá me dijo, cuando cumplí 18 años, le dije, mamá, sabes que soy gay, me gustan los niños, bueno, los hombres, ¿verdad? Sí, es que claro. Sí, sí, la estoy llorando, porque me parece que es el pedófilo. Pero, y ahora me dijo, ya lo sabía. O sea, y siempre le dije, mamá, ¿por qué no me cuestionaste? ¿Por qué no me preguntaste? Dijo, ¿sabes qué? Te gustan los niños, yo te acepto tal y como eres. Pero, como voy a repetir, aquí cuenta mucho de que tú te aceptes, de que te ames. Y yo a todos los chicos que están aquí viéndonos aquí en este video, es que esta historia, la historia mía y la historia de aquí de Cris, les sirve de mucho, que ustedes ámense, siempre tienen que defender lo que en verdad son, que la gente siempre va a hablar, siempre te va a criticar, siempre te va a señalar, pero aquí lo más importante es lo que tú piensas, lo que tú quieres para tu vida y cómo quieras manejarlo. ¿Por qué? Porque a veces los padres no te aceptan, la familia no te acepta, los amigos no te aceptan, pero cuando tú te aceptes, con que tú te ames, con que tú quieras lo mejor para ti, que digas, ¿y qué es lo mejor para ti? Pues un futuro con libertad, un futuro con aceptación, un futuro en el que tú seas el protagonista, en el que tú defiendas tu persona, en el que tú defiendas tus derechos, y sobre todo hablábamos de respeto. El respeto es muy importante y hay que respetarnos y amarnos tal como somos. Y algo que mencionabas ahorita, ¿no? O sea, a veces hay gente que no te va a entender, hay gente que no quiere, pero no solamente la gente, aún tu familia, ¿no? Porque esta es una decisión propia, donde ni tu familia, y creo que es el tema que sigue, que vamos a llegar, ¿no? Ni tu familia tiene derecho a tomar el control de tu vida y decirte si estás equivocado o no, ¿no? Porque ese es solamente un tema
tú respetas a tu familia, porque también tienen errores la familia, ¿no? Y uno no está cuestionando como siempre lo que están haciendo. Pero es bien importante que la gente entienda que ni a tu familia tienes que convencer, ni a tu familia tienes que agradar. O sea, no es algo que esté con control de tu familia, es algo personal. Y es algo que tienen que aprender a aceptar, o bien lo comentábamos, a respetar. Bueno, uno de los objetivos importantes yo creo que debemos de considerar es que de manera personal pues venimos a ser felices. Entonces tenemos que buscar precisamente lo que te haga feliz, lo que te haga sentir bien, ¿sale? Sí, y la verdad es un proceso, es complicado, porque el amor es un tema difícil aún con nosotros mismos, ¿no? Tú bien lo comentabas hace rato, el problema era contigo mismo, ni siquiera era con la gente, ¿no? El problema es aceptarme, amarme. Y digo, qué complicado, porque pareciera algo tan fácil. ¿Cómo no me voy a amar? O sea, si soy yo, si valgo, si merezco, si... Pero sí es un tema difícil a nivel general, no solamente en la comunidad, o sea, a nivel general, con toda la que seas homosexual, heterosexual, lo que sea, hay gente que no se ama, hay gente que no se respeta, por eso se dan también relaciones súper tóxicas. La codependencia. La codependencia, exactamente. Y eso no solamente es en esta comunidad, ¿no? O sea, es en general cuántas mujeres hay dependiendo del miedo a quedarse solas, del miedo están dependiendo de una persona, no quieren dejar a alguien que a lo mejor es una persona tóxica con ellos o con ellas, ¿no? Entonces es un tema que el amor no solamente define a un grupo, creo que es en general, y como bien decías, a veces el problema está en nosotros mismos. Pero, ¿qué tenemos que hacer para mejorar eso? Alguien me decía hace rato, es crear, y me encantó eso, porque creer va a crear, ¿no? Creer en ti te lleva a crear. Bueno, es que si no te amas, si no te amas, no te conoces. Y si no te conoces, no conoces el poder que hay en ti. O sea, no sabes cuán valioso eres, cuán maravilloso eres, y toda la gran dimensión que significa eso. Precisamente, el poder de la creación, el poder de las creencias, eso era lo que Ale comentaba. El poder de las creencias tiene que ver desde acá. Entonces, el poder de las creencias tiene que ver mucho con la creación. El contexto de la palabra creer va pegado con lo de crear. O sea, cómo lo creo, cómo lo pienso y cómo lo externo. Entonces, yo comentaba precisamente que debemos tener mucho cuidado precisamente con las palabras, con lo que pedimos y con lo que decimos hacia nosotros mismos. Porque todo lo que exteriorices se va a reflejar en ti. ¿Por qué se va a reflejar en ti? Porque, bueno, entrando a otro contexto multidimensional, nosotros somos parte de un cosmos. Entonces, el cosmos es como un espejo que te va a reflejar siempre, siempre te va a reflejar todo lo que tú externes. Hablábamos hace un rato de lo que son las energías, y las energías realmente son eso. O sea, ¿por qué tu mamá hace una oración por ti si estás enfermo y estás en otro país, por ejemplo, y te llega y repercute? Entonces, repercute en lo positivo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque precisamente nosotros a la hora de creer, creamos, lo externamos. Y cuando lo externas, hay una parte, no recuerdo en este momento, pero hay una parte dentro de ti que lo registra como real, ¿sale? Entonces, hace un rato hablábamos de un ejemplo así tan simple como que cuando vas, por ejemplo, al nutriólogo que quieres hacer tu cambio de hábitos alimenticios, generalmente te dicen, no, pues qué bien estás, ay, no estoy cerda. O sea, eso lo registras. Y ya a partir de ese registro ya se queda dentro de ti. Y como no puedes engañar a tu cerebro, comienza en tu organismo a tener esa reacción que tú ya infundiste. Entonces lo mismo sucede, regresándonos al tema de ese momento, lo mismo sucede cuando tu mamá pide una oración por ti, lo comentaba. Porque como el cosmos es como un espejo, entonces pues todo lo que le tires
Por eso es que dice el dicho aquel que nunca escupas al cielo porque te va a caer. Entonces, cuando pides una oración, va a ir y va a reflejarse y va a llegar a donde tú la mandes. Y hoy es bien importante, hoy que estamos precisamente pasando por una situación tan fuerte y tan violenta, que vivimos en un clima violento por esta situación de pandemia, deberíamos de pensar mucho en el poder de la creación, en poder cambiar el contexto de nuestros pensamientos creativos, que fueran positivos. Cuando eso pudiera suceder en el planeta, en el mundo, o que lo hagamos en México, de verdad que la vida va a cambiar en positivo para cada uno de quienes vivimos aquí. Sí, yo creo que está en cada uno el cambio. O sea, no hay manera, nadie va a venir a cambiar por ti, nadie va a venir a ponerse en tu lugar y decir, ¿sabes qué? Esa es la fórmula. O sea, la fórmula es amarse uno mismo y generar un cambio. Así es. Y hablando y cambiando un poquito de tema, a mí me encantaría, y yo creo que a la gente que nos ve y a sus seguidores también, me gustaría hablar un poco acerca del tema del rechazo. ¿Cómo se vive el rechazo en esta comunidad, con esta sociedad? Es un tema difícil porque a veces se cierran puertas, y creo que el rechazo viene desde la escuela, desde los mismos compañeros, después viene la parte familiar, después viene la parte del trabajo, y llega un momento hasta que, como bien decíamos hace rato, cuando te amas, el rechazo ya no afecta, pero al principio es un tema que es duro, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, Irán, el rechazo desde tu niñez? Claro, claro, Ale. Como te voy a repetir, desde cuando estaba muy chiquito, pues, igual como dices tú, el amor creo que es un punto muy fundamental para un crecimiento de una persona, y yo sí lo viví bastante. Desde que estaba en el kinder, la primaria, fui una persona muy bulleada, fui una persona violentada, bueno, violentada porque mis compañeritos me hacían muchísimas cosas, el apodo, el típico apodo que te ponen, ¿no? Que eso hace que te llega y eso hace que te perjudique en tu persona. Cuando uno no está seguro de lo que es, te afecta. Dejas tú que hablábamos hace ratito con mi amiga Cris, de que el cosmos es un reflejo. Igual, o sea, si tú reflejas inseguridad, reflejas miedo, lo que va a hacer tu agresor es acapararte, como hace una persona que es codependiente, te acapara, y eso hace que te intimide y no te deje pasar y no te deje defender lo que tú en verdad eres. Entonces, eso pasó conmigo. Crecí muy inseguro, crecí con muchísimos miedos, crecí con muchísimos monstruos alrededor de mí. Y mi familia también implica mucho, porque el rechazo, que hablábamos hace ratito, es muy fuerte en las familias tradicionales. Venimos de familias tradicionales, donde mi municipio es un municipio que es muy tradicional, muy religioso, y eso hace que las familias rechacen a sus hijos, no los acepten, la familia, los abuelitos empiecen a estigmatizar a las personas, y eso lleve a uno, y eso hace que el niño, o la persona, o la mujer, o el niño transgénero, no se acepte y no quiera defender lo que en verdad es, y se vaya a la perdición. Y hay muchísimos casos en que ha habido suicidios, hay muchísimos casos en los que las personas se vuelven drogadictas, alcohólicas, se vuelven trabajadoras sexuales, no porque ellos quisieran, sino porque la sociedad te orilla a hacer esas cosas. Entonces, cuando uno no tiene amor propio, volvemos al mismo tema, no, ese tipo de cosas te afectan demasiado, que hacen que tu vida se vuelva un infierno en vez de que se vuelva algo hermoso. Entonces, cuando empiezas a amarte y a quererte como tú en verdad eres, con tus defectos, vas a hacer que la gente, como hablamos al rato reflejo, la gente te empiece a amar y te empiece a querer. ¿Por qué? Porque lo que tú estás reflejando. Tú reflejas inseguridad, reflejas amor, reflejas que eres tal cual eres. O sea, eres con los colores de arcoíris, eres blanco, eres de todos los colores, y eso hace que la gente te acepte y te ame, y todo empieza con uno mismo. Wow, creo que hay muchísima tela de dónde cortar esta tarde, y me encanta porque es muy nutrido lo que nos van platicando, pero ahora desde tu punto, Cristi, me gustaría que me platicaras un poco acerca del rechazo, porque sí, siendo homosexual es complicado. Ya cuando decides también cambiar tu personalidad, cambiar la vestimenta,
no sé, no es mi experiencia, pero me imagino que debe ser más complicado, ¿no? La sociedad me imagino que es más cruel o más dura en la crítica o es más dura en el rechazo. ¿Cómo se vive esta situación cuando también decides cambiar tu cuerpo, cuando decides cambiar tu vestimenta? ¿Y pasa esto? Yo creo que tienes que tener primero en claro tú qué es lo que quieres, qué es lo que quieres de la experiencia que tú vas a vivir contigo, ¿no? O sea, qué es lo que quieres obtener, para que a partir de eso puedas saber qué trabajar, ¿no? Pues bueno, yo no puedo hablarte, o sea, de la construcción, por supuesto. Cuando comienzas a construirte como una mujer fuera de la norma, o cuando tú sabes que eres alguien que está fuera de la norma, lo que está fuera de la norma es lo desconocido. Entonces, lo desconocido no sirve, no está, es invisibilizado, es violentado, es vulnerado. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Entonces, si no lo conozco, y hasta cierto punto es comprensible y entendible por la sociedad, no porque dices, bueno, es algo diferente, pero por ser algo diferente no lo identifico ni en un lado ni en el otro. Entonces, es comprensible que pues no se tenía en mis tiempos, en esos tiempos, no se tenía un estudio que dijera, no, pues, ella es así y la expresión, la genitalidad, la orientación es distinta y es diferente. Hoy ya tenemos muchísimas más herramientas de las cuales nos podemos agarrar para poder comprender y entender, pero pues bueno, en ese tiempo no. En lo personal, pues bueno, yo digo, a mí de cuestiones violentas, pues yo no puedo, de manera personal, pues no pudiera yo decir que en algún momento de la vida sufrí violencia, pero yo creo que tiene que ver con todo este poder que desarrollas o que desarrollamos las personas fuera de la norma en cuestión de resiliencia, porque sí tenemos, sí debemos de demostrar y de ser y de hacernos fuertes ante toda esta adversidad, porque yo siempre lo comento, o sea, al final de cuentas tiene que ver la experiencia, porque conmigo no va a vivir mi mamá, conmigo no va a vivir mi papá todas las experiencias que me tocan vivir en la vida. Entonces, al final, quien tiene que desarrollar todo este poder interno soy yo, porque quien va a vivir conmigo no es mi pareja, no es mi marido, no es mi mujer, no es mi mamá, no es mi papá, soy yo. Entonces, yo me voy a parar delante de todo un grupo social y cuando yo llegue y me presente, como hoy lo hago, debo de tener un gran respaldo, pero ese respaldo es mío, de mi interior, que habla de mí, de mi ser, y que no, que ya a partir de eso ya puedo hacer un lado toda la situación material que es la que regularmente conocemos y vemos de los seres humanos, porque bueno, como todo mundo sabe, estos cuerpos físicos que tenemos son para identificarnos nada más. Y yo siempre he dicho que cuando nosotros aprendamos a reconocer al ser que se comunica realmente, no vamos a poder soportarlo, porque el ser que se comunica, el cuerpo, lo vemos mucho, que si de verdad tuviéramos la seguridad de que somos este cuerpo, no enterraríamos los cuerpos, ¿verdad? O sea, los conservaríamos. Si supiera yo, por ejemplo, que alguien se me va o que alguien trasciende y que es el cuerpo, yo no lo dejaría ir. Pero sabemos que no. Sabemos que hay una parte divina que es la que se expresa, ¿no? Y con la parte con la que tenemos que aprender a trabajar los seres humanos. Y volviendo al mismo tema de esta situación trascendental que yo considero en lo personal, hay que trabajar de nosotros mismos y de nosotros mismos es de todos los seres humanos. No es nada más cuestión de un grupo, de una minoría. Todos los seres humanos tenemos que trabajar con este ser interno para poder identificar, comprender, entender a través del amor quiénes somos y cómo somos.
cuando hagamos eso, de verdad no vamos a necesitar muchas cosas que hoy necesitamos. Porque vamos, al aprender a conocerte, ya sabes quién eres. Ya puedo comprender cuáles son tus debilidades, ¿sale? Y que esas debilidades también las tengo yo. Porque para llegar a ser esta mujer tan fuerte, tuve que pasar por todas esas experiencias. Es algo que me has dejado un poco callado. De pronto te quedas pensando y analizando tantas cosas, ¿no? Y creo que está en cada uno, insisto, cada que terminamos una pregunta, el cambio. No hay más, o sea, de pronto pensamos que alguien venga y te diga todo va a estar bien, yo te quiero, ¿no? Cuando la situación no es que una persona te quiera o dos personas te quieran, sino que tú te quieras, que tú hagas el cambio, que aprendas a conocerte, que aprendas a escucharte y ser honesto contigo mismo acerca de tu vida, ¿no? Y cambiando un poquito de tema o continuando que va deshilando uno con otro, también hay un tema muy importante que es la depresión. De repente viene esta parte de, hace rato lo comentabas y hacemos comentado para más adelante, el tema de los suicidios, el tema de la prostitución, el tema de la calle. ¿Por qué? Porque hay familias que no saben el daño que causa o por no aceptar o por no respetar, ¿no? Simplemente por no respetar, no estamos hablando a lo mejor de un que me acepte, solamente respétame mi decisión, respeta lo que soy, y creo que todo sería mucho más sano, ¿no? Porque el hecho de no respetar genera un dolor, y más cuando es de tu familia. Y la gente no sabe el dolor que causa a la otra persona con ese rechazo, o por esa falta de respeto. ¿Cómo, ustedes qué consejo le darían a estas personas que están del otro lado o de la pantalla y que de pronto no tienen este ánimo de salir porque está el miedo de la familia, está el miedo de la sociedad, está el miedo del qué dirán, está el miedo propio de encontrarse con uno mismo y que de pronto eso no permite ser libre? Creo que eso es lo más complicado, vivir encarcelado en tu propia vida y no ser libre, ¿no? No poder caminar a gusto, no poder amar de una manera libre. Entonces, ¿qué consejo le podrían dar a todas las personas que de pronto dicen, oh, estoy encarcelado en mi propia vida? Claro, le diría a toda la gente que me está viendo en estos momentos, a todos los amigos, conocidos y toda la gente que está atrás del celular o de una computadora, que se amen, que se acepten, que el cambio esté en nosotros mismos, no está en ninguna otra persona, no va a estar en un amigo, en un papá, en una mamá, en un novio, no, siempre va a estar en uno mismo y siempre vamos a querer el bienestar para uno. Como tú decías, la confianza, el aceptarnos, el respetarnos, eso cuenta muchísimo. Yo te digo ahorita a ti que te ames, que te aceptes, que te liberes de todos los demonios de tu cabeza, de tu mente, de tu vida. ¿Por qué? Porque eso lo único que va a hacer es que caigas en una depresión, que caigas en una nueva aceptación, que caigas en no aceptarte, en estar en una burbujita como yo estaba. Y yo te digo ahorita, si tú no te amas, si tú no te aceptas, ¿cómo vas a poder querer aceptar o tener a una persona como tu pareja o como tu compañero de vida si tú no te aceptas como te amas? Entonces yo te digo a ti, que me estás viendo en este momento, que empieces hoy a cambiar tu vida, empieces a ver la vida de colores, empieces a ver la vida como lo es, que es muy bello, acepta, valora cada día que te dan. ¿Por qué? Porque el amor propio es muy importante para un crecimiento intelectual, para un crecimiento espiritual, para un crecimiento con toda la sociedad. Hablábamos de un reflejo, si tú reflejas que seguridad en ti mismo, es lo que tú vas a traer. Si tú atraes cosas positivas, si tú atraes cosas positivas, vas a traer cosas positivas a tu vida. Entonces, ámate, acéptate. Y cuando tú llegues a ese momento, vas a ver que la vida es bonita, la vida es bella y el amor propio es el ingrediente secreto para la felicidad, siempre lo he dicho. Y así que, amigos, arriba corazones, arriba ese ánimo y tú eres importante, tú eres muy importante. Eso quiero que te digas mucho en la cabeza, que no hay ninguna persona protagonista en tu vida más que tú mismo.
Así que cambia desde el momento, cambia 1% diario y vas a ver que la vida va a ser muy diferente. Venga, la verdad es que es qué bonito consejo, ¿no? Pero ahora nos falta escuchar a Cristi, que seguro también tendrá un consejo impresionante. Bueno, yo creo que el poder de las palabras, el poder de las palabras correctas, a manera de educar, a manera de educar, no nada más. Nos vamos educando todos en medida de que vamos viviendo, de que vamos creciendo, de que vamos caminando. Entonces, el poder de la palabra y de lo que querramos causar o ocasionar en el otro. En cuestión de educación, pues bueno, cuando los niños, los hijos están en formación, es necesario siempre filtrarlos a través del amor, a través del cariño, a través de la tolerancia, del respeto, de la seguridad. Porque hablamos de cuestiones de depresión, pero cuando hablas de cuestiones de depresión es porque hay una situación no comprendida o un entorno, un contexto donde yo me quiero salir y no quiero estar. O sea, de eso trata un poco la depresión. La depresión te lleva a encerrarte, te lleva a no pensar, a estar en la oscuridad. ¿Pero por qué? Es porque el lugar donde yo estoy, el área que yo ocupo o el lugar que me dan en la familia no es el que yo quiero, no es el adecuado para mí y no es el que me lleva a sentirme bien ni a ser feliz. Imaginemos entonces si tengo un hijo de 10, 12 años y está incomprendido, falto de seguridad, falto de amor, que de verdad es un conjunto de valores que te permiten enfrentar muchas cosas de la vida. Aquí, pues bueno, supongamos que en mi caso hubiera yo sido incomprendida y hubiera pasado por esa situación. La sociedad, al no aceptarme, las instituciones, al no aceptarme como un ser humano común y corriente como los demás, no me dejan muchas opciones. Pensar primero que tengo ya en la cabeza un rollo bastante difícil de comprender para un niño o para un menor, que es precisamente la incongruencia entre mi genitalidad y mi expresión y mi orientación. O sea, que no sabemos qué hacer, porque bueno, en mis tiempos yo decía, mi familia son puros hombres, y en ese tiempo se decía mucho que no te juntaras con gente gay porque se pegaba. Entonces yo decía, híjole, pues lo mío está bastante difícil y complicado, porque pues yo tengo puros hombres hermanos y no tengo a quien echarle la culpa. Entonces desde ahí, o sea, dices, ¿para dónde me voy? En la sociedad no hay un lugar para mí. Y aunado a esto, voy y pido trabajo a un lugar, a una empresa, un comercio, y no me permiten el trabajo por mi expresión o mi orientación, no sé. Todo eso tiene o tenía que ver en ese tiempo. Afortunadamente yo no conozco mujeres, o conozco muy pocas mujeres transgénero y transexuales que vivan siendo dependientes de algún empleo. Gracias a Dios todas hemos tenido la inteligencia para ser empresarias o microempresarias. Pero si no hubiéramos nosotros podido tener ese poder de poder autoemplearnos, imagínate qué es lo que nos deja. Una, el trabajo sexual, muy estigmatizado, violento, porque es donde más estás expuesto a que cualquier persona te falte el respeto. Y con todas estas faltas de valor, les decía yo en un principio, a cualquiera le entregas tu cariño y tu amor. ¿A cambio de qué? A cambio únicamente de que te comprenda. ¡Wow! ¡Qué tema tan difícil! Bueno, ya que estamos aquí invitados en Costa Rica, bueno, primero yo quiero decirles que cuando pasan esas circunstancias, yo creo que es importante que la gente pida ayuda. A veces la familia no la encuentras, o la falta de confianza, o sabes que tu familia no te puede aceptar. Pero creo que también hay centros donde te pueden apoyar, donde te pueden orientar y te pueden ayudar a que este camino sea más fácil, ¿no? Y en Poza Rica, pues también hay un lugar, es la calle 27 de septiembre. Colonia 27 de septiembre. La Colonia 27 de septiembre. Tú vas en la caja de este
video, en los comentarios vamos a poner donde pueden acudir, porque si hay gente de aquí Poza Rica que nos están viendo, obviamente, y tienen alguna duda, están en algún problema, pueden acudir. Se llama CICATA, Asociación Civil. Nosotros somos CICATA AC, estamos en Brasil 306 de aquí de la colonia 27 de septiembre y somos sede de una organización internacional que se llama Familias Diversas, que precisamente se encarga de dar acompañamiento a familias que tienen esta situación de incomprensión en sus vínculos familiares porque tuvieran dentro de ello dentro de ellos a alguien de la comunidad. Entonces, pues nosotros aquí estamos con toda la disposición, en cualquier hora, siempre estamos dispuestos a apoyar, y de verdad somos gente de la diversidad, profesionales, para darles el acompañamiento necesario cuando sea necesario. Así es que no hay pretexto, cualquier duda, cualquier situación, no esperemos a que esto llegue a otra situación, no esperemos a que pase algo más o no esperemos a seguir encarcelados en nuestra propia vida. Busquen ayuda, busquen gente profesional, y de verdad, gracias por esta invitación, me la estoy pasando increíble. Hace un calorcito rico aquí en este bello municipio de Poza Rica, la verdad es que se siente rico, muchísimas gracias. Y continuamos con estos temas que la verdad yo creo que a la gente le va a estar gustando mucho, porque son temas que no son ajenos a nadie, ¿no? Y bueno, también hablando acerca del emprendimiento, ¿no? Creo que es un tema importante porque de pronto, y no me dejarás mentir, la comunidad se ha catalogado como pura fiesta, como puro desnudo, como puro exhibismo en algún momento. Pero también hay otra cara de la comunidad, ¿no? Y creo que es algo que las personas que están luchando y que están todo el tiempo ahí, que se quiere demostrar otra cosa de la comunidad. No solamente esta parte del carnaval, por ejemplo, como las marchas, que no está mal, también representa parte de la comunidad, pero hay otro trasfondo, también hay otra área de la comunidad que hay mucho éxito dentro de ella, hay emprendimiento. ¿Y cómo se vive, por ejemplo, en su ambiente de ustedes, esta parte de la comunidad emprendedora? Claro, claro que sí, Alejandro. Como tú mencionabas un momento, no todo es fiesta, no todo es libertinaje, porque eso es libertinaje. Hablábamos hace un momento del estejido. Lo que tú proyectas es lo que vas a hacer, ¿no? Lo que tú eres, en verdad. Y hablamos de un emprendimiento. Somos muy creativos, la verdad, somos muy creativos. La comunidad es muy creativa, la comunidad es muy espontánea. Y eso refleja mucho el amor propio. Si tú te amas tanto, obviamente vas a querer lo mejor para ti. Y el emprendimiento, híjole, hablamos muchísimas. Hay diseñadores, hay personas que explotan su creatividad, y yo creo que estamos en un momento de cambiar la perspectiva que tenemos en este momento, de que somos fiesta, de que somos, no, también somos gente preparada, gente que quiere lo mejor para su municipio, somos agentes de cambio, eso es muy importante, somos agentes de cambio y tenemos que promocionar el cambio social en nuestra familia, en nuestra vida y en la sociedad, ¿no? Yo creo que debemos de darle como que el giro y debemos ser más incluyentes en todos los ámbitos, en ámbitos empresariales, en ámbitos, se puede decir, políticos, en todos los ambientes debemos de ser incluyentes. ¿Por qué? Porque somos personas pensantes, conscientes y queremos lo mejor para nuestra población. En mi caso, pues yo dije, tengo que hacer algo, soy muy creativo. Y entonces empecé a emprenderme, ¿no? Como persona, a crear, a decir qué puedo hacer, a agarrarme todas mis herramientas, que digo, sabes que eres una persona creativa, etcétera, y empecé a hacer como que un emprendimiento en mi vida, y dije, yo tengo que explotar lo que sé, y es lo que he estado haciendo en este momento. Tengo una tienda en línea, tienda de logo, ya subió aquí como publicidad, un tipo de playera, hago muchísimas cosas, pero bueno, a eso voy, de que debemos de ser nosotros mismos, debemos de explotar lo que nosotros en verdad somos, explotar nuestros conocimientos, explotar nuestros ideales, explotar nuestras ideas, porque esa es la comunidad esto es, la comunidad somos personas muy creativas, somos personas conscientes, somos personas que queremos lo mejor para nosotros mismos y para nuestro municipio, para nuestra sociedad. Entonces yo creo que somos gentes exitosas.
Venga, claro que sí. O sea, ahí se nota, la verdad es que hoy tenemos dos invitados, pero súper exitosos. Pero sobre todo, confía en ti mismo. Eso fue también. Por supuesto. Confía en ti mismo para llegar a la meta que tú quieras. Ya, María, y de este lado, cuéntanos. Pues ya mi compañero, amigo, empresario, maestro, ya le dijo todo, pero bueno. Pues yo les comentaba hace un rato, en la comunidad trans, pues bueno, la mayoría son mujeres empresarias, o somos mujeres empresarias, ojalá le pongan filtros al video que ponen los 50 años, y entonces pues bueno, a mí me toca comenzar a explorar toda esta situación de autoempleo, pues hace muchísimos años, pasé por todo, por eso es que hoy cuando alguien viene y me dice, es que hay crisis, entonces yo dije, bueno, pues yo he hecho absolutamente de todo, todos los oficios que pudieran conocer, los conozco yo y los he practicado. Entonces, pues bueno, siempre comentábamos con mi compañero Alejandro, son áreas de oportunidad, las cuales tenemos que aprender a explotar. Y como decía mi compañero Irán, o sea, tenemos esa facilidad para la creación y pues bueno, no se nos dificulta, no se nos cierra el mundo absolutamente para nada, o por lo menos a mí. A mí digo, bueno, o sea, si en algún momento tuviera yo que ir a recoger botellas para hacer, no sé, algo y venderlo, macetas, si quieres, yo voy y las recojo. O sea, buscar sobre todo lo que creas o lo que va a dignificar tu imagen ante la sociedad, ¿sale? Entonces yo creo que todos los oficios y todo lo que hagas que te lleva a dignificarte en lo personal. Precisamente regresando al tema de inseguridad, pues yo ya estudié ya muy grande y estudié grande precisamente por no conocer mi poder, el poder interno mío, por no haberlo trabajado, ¿sale? Pero nadie tiene la culpa más que quien no lo había trabajado, porque como decíamos hace un rato, nadie vive conmigo. O sea, nadie vive dentro de mí. Ojalá y pudiera decir, oye, Alejandro, métete dentro de mí y a ver qué encuentras. O sea, claro que no. O sea, yo tengo que buscar, que hacer una introspección y ver cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y a través de eso, comenzar a proyectarme al mundo y ver qué es lo que quiero y qué es lo que puedo hacer. Les hablaba en un principio que yo estoy ya grande porque precisamente yo decía, ay, no, ¿qué van a decir cuando me vean entrar? Y tiene mucho que ver todo el aprendizaje y todo el conocimiento que se encuentra uno de las personas. Y yo decía hace un momento, siempre, y pónganlo en práctica, siempre es importante que con las personas con las que te lleves, con las que te juntes, con las que convivas, sean gente admirable. Yo a todos mis amigos los admiro mucho y aprendo mucho de ellos. O sea, yo no tengo... Yo iba a decir una palabrota, pero se me olvidaba. Yo no tengo gente desvalorada y desvalida en mi círculo de amigos. ¿Por qué? Porque todos me enseñan, todos son gente grandiosa. Y a través de ahí yo voy escalando. Ya cuando alcanzo el nivel de mis amigos, busco a alguien más que me objetive, que me incentive a ser mejor cada día. ¿Sale? Y eso es importante en los seres humanos. Porque generalmente estamos tan llenos de egocentrismo que no nos permitimos esta humildad para poder decir, no, pues sabes qué, Irán, admiro mucho todo lo que haces y eso me va enseñando a mí. Ya cuando alcanzo el nivel de Irán, ok, Irán, muchas gracias, ahora voy a otro nivel y así vamos aprendiendo los seres humanos. Entonces, esto tiene mucho que ver las instituciones. Las instituciones también, en lo personal, me han ayudado. ¿Por qué? Porque hoy puedo presentarme, como decía yo en un principio, como esta mujer empoderada, como Cristina Ortiz Vargas, como mujer transgénero, y ya no me importa lo que pudiera el millón de seguidores que tuviera Alejandro, que pudieran criticarme. Hoy ya no me interesa porque yo soy así, estoy aquí y sé a dónde voy y sé de dónde vengo. Entonces este poder me lo ha traído tanto todas las personas que me han enseñado, todos mis amigos admirables, pero por supuesto también he tenido que pelear con algunas de las instituciones.
instituciones. ¿Para qué? Para que me reconozcan, reconozcan mis derechos, ¿sale? Y eso es lo más difícil también en la sociedad. Porque, por ejemplo, estamos en Veracruz, y en Veracruz, pues bueno, la comunidad está, yo no digo en pañales, está hecha popó y ni pañal tiene. Porque realmente lo que es a la comunidad no se le da la importancia, se le sigue. Yo siempre he dicho que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, si no estás solucionando, estás violentando, ¿sale? Y si no me permites a mí ser Cristina Ortiz Vargas, ¿por qué? Porque tu norma te lo marca, porque la Constitución te lo dicta. Se supone que las leyes tienen que ser flexibles para adecuarse a la sociedad, para adecuarse a lo que a la humanidad le sea necesario, ¿sale? Entonces, en todas estas cosas tenemos también que trabajar duro, y tenemos nosotros, gente de la comunidad, tenemos que llegar al cuerpo, y no tenemos que dejar, por supuesto, que ninguna institución de ningún nivel pase por encima de nuestros derechos. ¡Bravo! La verdad es que qué bonito. Es algo que tenemos que seguir luchando, se tiene que seguir peleando, ¿no? Y ese respeto, porque al final también se resume en respeto. Y creo que eso es lo principal, y tenemos que empezar a cambiar. La sociedad tiene que cambiar de mentalidad también para poder generar, para seguir avanzando, ¿no? Para empezar a ponerse el pañal y después dejar de usarlo. Es complicado. ¿Y cómo se vive el amor dentro de la comunidad? ¿Cómo se llevan estas relaciones? Porque también es difícil, ¿no? De pronto es muy criticado que te ven en la calle tomado de la mano con alguien, que de pronto la gente se asusta todavía. Cuando creo que pues, al final es lo mismo que una pareja heterosexual, ¿no? Bueno, yo considero que anteriormente vivíamos en una sociedad tradicional, hoy vivimos en una sociedad ya actual, ya hay muchas herramientas, hay muchos videos, hay mucha información del tema. Entonces yo considero que la gente hoy debe de ser más open, tiene que ser más aceptada, tiene que ser más liberal. Y esto del amor, efectivamente, aquí en Costa Rica, pues todavía hay ese tabú en el que todavía se ve la manita con el novio, el ir a demostrar lo que tú en verdad eres. Ahora imagínate, pues sabía que es una ciudad más diversa. Ahora hablando de mi municipio, que es Papantla de Veracruz, yo lo puedo decir así abiertamente, todavía sigue siendo muy tradicional. Todavía lo siguen viendo como un estigma, lo siguen viendo como un tabú, lo siguen viendo mal. ¿Por qué? Porque la gente todavía no está bien informada. Nos ha costado muchísimo trabajo, la verdad, a mí, en mi persona, porque soy una persona muy abierta, soy una persona que defiende lo que en verdad es. Yo llevo la bandera de la comunidad LGBT en la mano todo el tiempo, y la gente me conoce porque soy muy abierto, muy incluyente, y siempre voy a defender todo eso del amor, de la inclusión, de la unión, de la igualdad. Pero en mi municipio se le ha costado muchísimo trabajo eso del amor, y eso hace que mucha gente siga estando en el closet, siga estando teniendo sus relaciones dentro de una pared, dentro de un cuarto, y no salgan a la luz, no exploten en eso que es el amor. Entonces yo considero, y yo invito a toda la gente, que debemos empezar a cambiar, porque uno empieza a creer en uno mismo. Y esto es que, híjole, si salgo y me van a ver con mi novio de la mano, pues ¿qué van a decir, no? ¿O me van a pedrear, o me van a señalar, o qué? No. Uno tiene que estar seguro de lo que es y demostrar el amor, porque el amor es amor. El amor se ve en todos los colores, en todos los sabores. Y así que, amigos que están viendo ahorita, demuestren el amor, salgan ahorita al parque, a la plaza, al cine, disfruten su vida, disfruten de lo que en verdad es, y en verdad el amor es amor y tienen que ser libres. Venga, nos dejó sin palabras. Pues bueno, yo creo que hay que actualizarnos, y reeducarnos, porque esta cuestión del desamor, y bueno, retornamos al principio, esta cuestión del desamor nos bloquea, no nos permite avanzar, ¿sale? Y si no te permite avanzar por la cultura, por la educación, o porque le voy a quedar mal a mi mamá porque ella quiere nietos,
o porque quiere nietas, no nada más afecta a un individuo, afecta a toda la sociedad. ¿Por qué afecta a toda la sociedad? ¿Por qué violenta a toda la sociedad? Porque, no sé, o sea, hay gente que está enclosetada, que no se permite, que no se conoce, que están en la oscuridad, y a través de eso, pues buscan relaciones, ¿no? Buscan relaciones, buscan relacionarse, pero siempre reprimiendo lo que realmente son y lo que realmente quieren. Al final de cuentas, imagínate a mí, reprimida, hubiera tenido que buscar a una mujer al cual hacer infeliz, ni siquiera ser feliz. Y si yo no tengo el poder yo de hacerme sentir feliz yo, pues no, ¿cómo voy a ser feliz a otra persona, no? Y a través de eso, pues bueno, ya ahí comienza la violencia. A los hijos, que a lo mejor yo por ser o tener una orientación distinta, pues no tenía planeado tener hijos, pero con esta interacción sexual que tuve con la mujer con la que me caso, pues bueno, ya tuve hijos y ni modo, ya ahí está. Es otra forma de violencia. Entonces hay que ver toda la violencia en cadena social que se vive cuando no nos queremos, cuando nos conocemos y cuando todo no nos aceptamos. Exacto, y todo va de la mano, todo va de la mano desde el principio, desde la educación, desde el poder de las palabras, desde cómo educas a tu hijo, cómo le infundes y le das confianza, que son herramientas y son valores para poderme yo enfrentar primero a mí, porque el no conocerme no me permite avanzar, no me permite ser yo. Es como estar en un cuarto lleno de cosas y tener todo oscuro. No hay luz, no me permito la luz. Me cubro, me escondo. Yo le platicaba a Alejandra hace un momento de que yo precisamente cuando yo decido tener salir y alzar la voz por mi comunidad, me permito y me hago ver en mí muchas cosas que no había yo trabajado. ¿Por qué? Porque precisamente yo no me había permitido. O sea, yo no le puedo echar la culpa a alguien porque no me lo había permitido. No, primero yo no me lo había permitido. Y antes que nada tengo que ser responsable con mis acciones. Entonces, cuando nosotros reconozcamos todos los errores que hemos cometido con nosotros mismos, es cuando nos vamos a permitir ver todo este poder que está dentro de nosotros y que nos hace falta trabajar. Yo hablándoles de este poder, diario trabajo en él. Diario trabajo en él y diario veo mis errores para poder mejorar al otro. Entonces yo creo que los valores son bien importantes, no nada más dentro de la comunidad, sino dentro de toda la sociedad. Wow, pues ya tienen mucha información, ya saben qué hacer, amarse, respetarse, conocerse, aceptarse, ¿no? Y esto es en general. Y creo que esto no solamente, insisto, no solamente aplica a una comunidad, es un tema en general, porque de verdad todas las personas están frustradas, todas las personas están dolidas. Hay mucha cantidad de gente, bueno, no todas, ¿no? Y estaba generalizando demasiado. No, yo me río porque... un gran porcentaje. Porque siempre digo, bueno, Chihuahua, usando otras palabras, ¿verdad? Pero siempre es tu digo, programa, no te preocupes, es tu programa. Digo, bueno, o sea, ¿y tu objetivo de vida? O sea, ¿qué veniste a hacer? Lo que comúnmente se conoce de casarme, nacer, crecer, casarme, reproducirme y morirme, ¿eh? Eso es una tontería, eso era de antes. El objetivo que me reivindica, tengo que ver la herencia que le dejo a la vida, que le dejo al mundo, que le dejo a los demás. O sea, no le voy a dejar a mis hijos, porque mis hijos hasta se van a olvidar de mí cuando yo ya no esté aquí. Hablarán de mí los primeros años de mi muerte, pero después ya no. Y los valores, las palabras que envalentonan, las palabras que dejan huella en cada ser humano, esto que estamos haciendo ahorita, es por lo que realmente me van a recordar a mí. Así es. Y aparte de lo que dejas, también venimos a ser felices y libres. Claro, ¿no? Claro. O sea, aparte de todo lo que dices que es bien importante, pero también tenemos que venimos a ser felices y libres. Yo es algo que insisto, o sea, la libertad y el amor
creo que es algo único en la vida y en el ser humano. Pero tengo una pregunta que yo creo que ustedes me la van a responder muy bien. Y era regresando un poquito al tema del inicio, con respecto a la familia. De pronto nos damos cuenta que quien pesa más a veces ni siquiera es la sociedad, porque te termina valiendo si la sociedad te acepta o no te acepta, ¿no? Llegas y avanzas y caminas y sigues y dices la sociedad, pues ¿qué? A veces quien te pesa más es tu familia, y creo que es un tema bien complicado porque la familia es la primera que a veces te destroza. No todas las familias tenemos un mundo de color rosita, tenemos un mundo que ha ido medio pintadito ahí en rosa, pero también hay otras experiencias de gente que no la ha ido tan bien con la familia. Y por ejemplo, ¿hasta dónde tienes que aguantar este rechazo? Porque hay gente que no, si, no toda tu familia, por más que tú les platiques, por más que tú las hagas entender, o sea, no van a entender y no te van a aceptar y no te van a respetar tu decisión. Y entonces mucha gente no termina de salir o no termina de aventarse o de centrarse. ¿Por qué? Porque la familia, porque hay alguien de la familia que les duele y que dices, ah, y por esa persona no logra ser a veces feliz, ¿no? Porque te pesa tanto, pero yo creo que llega un límite y llega un momento en el que tienes que decir, pues te amaré tanto, pero perdóname, ¿no? No me lo estoy respondiendo. Necesito que tú me digas un poquito más acerca del tema para que podamos continuar. Hablabas tú de... Yo creo que cada persona es diferente, somos diversos, cada cabeza es un mundo. Pero hablabas tú de la confianza, hablabas tú de la familia, y yo en mi caso, mi persona, sí era muy importante. Para mí siempre fue importante mi familia es mi mamá. O sea, si ella no me aceptaba, si ella no lograba conocerme tal y como soy, yo no iba a poder seguir. O sea, como que eso era, me duele, ¿no? Ya cuando mi mamá me dijo, te amo tal cual eres, eres libre de ser lo que tú quieras, eres mi hijo y te acepto tal como eres. Yo pude ser yo, híjoles, a lo mejor era como una mariposa. Yo creo que se te quita toda esa clara. No, se te quita toda esa carga. Y es cuando empiezas tu camino, empiezas a vivir, empiezas a ser tú mismo, empiezas a amarte. Te deja de doler la cintura. Doler la cintura, empiezas a demostrar a la gente lo que en verdad eres y lo que en verdad vales. Porque eso es muy importante. O sea, cuando tú te terminas con esa carga, con ese peso, con esa gran piedra que tienes en la... Pues, creyendo contigo desde tu infancia, desde tu vida, desde que tú decides decir, sabes que ya vas, basta, soy esto, me acepto, me amo, es cuando empiezas a vivir, ¿no? Entonces, la familia, bueno, para mí, mi mamá era la más importante. Cuando mi mamá me dijo, sabes que te acepto, fui diferente, abrí mis alas, vi la vida de otro color, pude demostrarle, pude, ahora sí, ser yo mismo, sin miedo alguno, sin miedo al que dirán. No me importó mi abuelita, mi tío, el vecino, mi amigo, que me criticaran, que me enseñaran. No. Yo pude ser yo mismo y eso es la seguridad que a veces nos hace falta mucho a nosotros, ser seguros de uno mismo. Y la familia sí importa mucho. ¿Por qué? Porque la mamá siempre va a ser la que te va a abrir las alitas, la que te va a dar la confianza, la que te va a decir, ¿sabes qué? Hazlo, yo confío en ti, eres mi orgullo. Y eso es lo que hasta el momento, mi mamá siempre con eso me alimenta todos los días. Eres mi orgullo, todo lo que hagas, hazlo con amor, hazlo con pasión, hazlo porque tú quieres. Y la gente no va a criticarte, pero tú siempre, tu criterio propio es lo que cuenta mucho. Y eso es lo más importante, amigos, los que nos están viendo. El criterio propio es lo que más cuenta y ustedes pueden. Y crean en ustedes mismos. Ok. Bueno, aquí juega un papel bien importante la libertad, el apego y el amor. Entonces, la libertad que nosotros nos permitimos. La diferencia entre el apego y el amor. Porque los apegos son los que efectivamente nos llevan a enfermarnos. Bueno, platicábamos en un principio que, bueno, podrás amar, querer mucho a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, pero las experiencias son individuales. Sí. Entonces, a través de esa individualidad es como tenemos que aprender a verlo, ¿no? A lo mejor, si, bueno, yo digo, probablemente pudiera ser mi experiencia, pero yo como tuve una gran familia, pero lo he visto en otras compañeras y compañeros,
y por supuesto les he compartido que cuando no diferencias el amor del apego, tienes un problema muy grande. ¿Por qué? Porque le entregas, volvamos a lo mismo, el amor a cualquiera, el poder a cualquiera, ¿sale? Porque no conoces tu libertad, tu nivel de libertad. Entonces le das la llave a cualquier persona para que te mantenga cerrado o te abra cuando guste y quiera. Y cuando ya trabajas con esos valores, ya te da lo mismo. O sea, el que pudiera alguien quererte para que te quieres, tú te amas. Siempre habla con uno mismo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que cuando aprendemos a diferenciar de lo que es el amor enfermizo, lo vemos mucho cuando vemos, está la otra parte, cuando vemos a gente de la comunidad que son muy, muy, muy abrazados, que no les permiten la libertad por no poderlos dejar ir para que alguien no los vaya a lastimar, porque también está esa parte donde las mamás dicen, no, pues es que ¿cómo te voy a dejar? O sea, te tengo que cuidar porque tú eres distinto y diferente. Entonces, pues es esa parte también que nos refleja y nos enseña esos niveles de apego tan grandes que no nos permiten o que no permiten al individuo realizarse. Entonces, y hasta ahí, o sea, quiere decir que pues no, el individuo, la persona o nosotros mismos no conocemos o no nos conocemos en libertad realmente. Porque el amor no es apego, el amor es transparencia. El amor es completamente neutral. El amor no es quien te va a querer mantener abrazado todo el tiempo. Porque eso ya no es amor. Eso ya sería como tenerme encerrado, enclastrado, enjaulado. El amor no te pertenece a ti. El amor es mío. Y yo decido con quién lo comparto y a quién se lo doy. También yo creo que es un aplauso también a esa gente y esas familias que respetan. Y también a los que aceptan, ¿no? Creo que es un tema importante el respeto y la aceptación, y creo que se merece un aplauso. Y las personas que no, pues intenten respetar. Si no estamos de acuerdo cómo vive una persona o la otra, tampoco es obligatorio que acepten, pero el respeto es bien importante. Así es que hay que ponerlo en práctica, ¿no? Hay que ponerlo en práctica. Creo que toda la gente nos equivocamos, hay gente que no, hay gente que, y aún equivocándonos, aceptamos. Y cuando las cosas pasan por algo, y pues hay que seguir respetando, amando, gracias a las familias que aceptan, que respetan, y también es de aplaudirles, ¿no? Porque es un camino difícil, la gente a veces no sabe lo que la otra persona llega a sufrir. Claro, y precisamente estigmas, críticas, pues a nivel cultural siempre han existido. Te critican porque estás flaco, porque estás gordo, porque estás pelón, porque estás peludo, te critican porque estás panzón, en general, o sea, siempre va a haber un pretexto para poder violentar de alguna manera, por decirlo así, porque pues es una situación de violencia a la cual nos vemos expuestos, o sea, porque tienes la nariz chiquita, porque eres güero, porque eres prieto, o sea, no, y ya la comunidad no tiene por qué preocuparse por esas situaciones, que son cosas con las cuales tenemos que aprender a vivir, pero bajo un nivel de respeto y de tolerancia. Por supuesto, qué bonito, de verdad, hoy me lo he pasado increíble con ustedes dos. Ha sido una charla súper rica, también con este calorcito de este bello estado de Veracruz, este municipio increíble que es Poza Rica. ¿Y hay algo más que ustedes quieran agregar, que le quieran decir a su público, que también nos hacen el favor de compartir su público con ese programa? Y que ellos, pues tienen muchos fans, yo los he seguido por redes sociales, y la gente los sigue, les escribe, y también creo que ese tema es algo importante, ¿no? De pronto, la gente que los ve, tienen muchos seguidores de la comunidad, y te vuelves una persona y un ejemplo para ellos, ¿no? ¿Cómo vives o cómo representas no sé si llamarle poder, o esta influencia que la gente les da a cada uno de ustedes y que al final se vuelven un ejemplo a seguir con ellos? Porque también digo, tienen que entender las demás personas que nos equivocamos todos y que podemos cometer errores, pero de pronto la gente no perdona eso, ¿no? Pareciera que no tienen permiso de equivocarse. ¿Cómo
¿Cómo le hacen? ¿Cómo viven con esta parte? Bueno, efectivamente, creo que la ansiedad que viene con tu ejemplo, no con tu crítica, eso lleva siendo muy, muy bien en la cabeza, amiguitos. La sociedad siempre te va a criticar, pero con tu ejemplo, es el que tú vas a hacer el cambio. Que cambie, seamos agentes de cambio, respetémonos, amémonos, como decíamos desde el principio del programa, sé tú el reflejo de lo que quieras. Ahora sí, reflejar con toda la sociedad, ¿no? O sea, uno debe de estar cambiando esa perspectiva que tenga la gente de ti. Así que llévese ahorita de tarea, cambia 1% diario y cuando tú empiezas a quererte y amarte en uno mismo, vas a poderte preocupar por otras cosas. Por ejemplo, con el planeta, hacer iniciativas, hacer una persona, como dices, un influencer, una persona que incite, motive a mejorar, a ser mejor persona, porque eso es lo mejor, es lo más satisfactorio que llevas en el día, de que aunque sea una persona, diga, ¿sabes qué? Gracias porque por lo que vi en este video, por lo que tú proyectas, por lo que tú haces, haces que las demás personas también se motiven, se sientan motivadas a querer también hacerlo. Entonces tú tienes que ser el protagonista de tu propia historia, debes de ser tú un líder, debes de ser la persona que motive y incite a un cambio social. Entonces, híjoles, cuando empiezas a quererte y amarte, empiezas un camino muy padre, muy bonito, y eso es lo que tú reflejas, es lo que vas a proyectar con toda la sociedad. Yeah. Bueno, pues ya para concluir, antes de criticar a alguien, antes de estigmatizar a alguien, yo lo pongo mucho en práctica y cuando me ponen una florecita en el Facebook, yo siempre les digo que soy tu espejo y me estoy reflejando nada más. Entonces, cada vez de que vayamos a abrir la boca o a emitir un juicio, siempre antepongamos eso. Somos espejos y nos estamos reflejando unos a los otros de manera general todo el tiempo. Perfecto. Pues no se olvide que amor es amor, donde sea, con quien sea y en las circunstancias que sea. Gracias por haber estado en ese programa Entre Amigos. Para mí fue un gusto poderlos tener. Síganos en sus redes sociales. Tú apareces como... Yo soy Cristina Ortiz Vargas, en mis redes sociales personales. También está Cicata AC, que también ahí me pueden encontrar. Delineados Permanentes, Cristi Vargas. Y bueno, esas son mis redes sociales. Ahí me pueden encontrar por Instagram o Facebook como Ira Lobato. También en marca que es de Logar, también pueden encontrarme. También tengo una página que se llama Ira Lobato. Ahí también pueden darse cuenta de todo lo que estamos haciendo o alguna iniciativa, porque yo hago muchas iniciativas en pro del medio ambiente, en pro de la sociedad, en pro... Creo que debemos de cambiar y debemos de preocuparnos por lo que en verdad preocupa, que es nuestro planeta, que son los problemas sociales, que son las enfermedades que hoy en día acontecen a la sociedad y sobre todo a la población más vulnerable, tanto como la comunidad, como mujeres, como viejitos, como niños desamparados. Entonces debemos de empezar a preocuparnos por lo que en verdad necesita preocuparse. Ser más empáticos, amigos. Perfecto, pues esto es Entre Amigos, no se lo olviden, nos vemos el próximo jueves a las 8:30 de la noche y que vive el amor propio, el amor universal, el amor general. Y no se les olvide estar en nuestras redes sociales también como Ale Vale, en Instagram como Alejandro Valencia y en Facebook como Ale Vale, y no se olvide suscribirse a este canal. Mi nombre es Alejandro Valencia, que tengan una excelente tarde y gracias por vernos, nos vemos el próximo jueves.